Hola amigos, bueno, hoy vamos a hacer sábalo y boga asada. Acá está el sábalo, miren lo que es este, enorme, 3 kilos debe tener. Y acá está la boguita. Lo dejé ahí colgando para que se descongele un poco. Vamos a hacer el fuego. Bueno, ya tenemos más leña. La leña que estoy utilizando es yuquerí colorada. Tarda bastante para hacer brasa, pero hace buena brasa. Este tridente es para hacer pescado frito. Vamos a utilizar esta parrilla chiquita. Esta. Porque esta otra es para hacer cordero, lechón, asado, etc. Acá tengo otra reserva de leña. Ya estoy teniendo algo de grasa. Podría ponerlo arriba, pero esta ya está quemada. Así que vamos a pasarle un cartón nada más. Después el fuego corro para acá. Y ahí me queda el lugar caliente con las brasas para colocar la parrilla. Ahí está el hermoso sábalo. Y acá está la boga, una boguita chiquita. No es grande, pero ya es boga. Bueno, al sábalo. Ahora voy a preparar una salsa. La vamos a poner arriba, vamos a hacer tipo a la pizza. La boguita esta, bueno, le voy a poner ajo, sal, pimienta y nada más. Lo vamos a cerrar envuelto con papel. Bueno, muchos recomiendan el pescado fresco, ¿no? Pero bueno, es mejor, por supuesto. Hay quienes también no quieren comer el pescado después de congelarlo porque el agua supuestamente le saca el sabor. Y puede que sí, puede que no, para mí me da igual, yo siento el gusto del pescado. Por eso la mayoría de las veces, cuando menor condimento y cosas le agregamos es mejor, entonces así sentimos el gusto del pescado. De la boga, por ejemplo, y del sábalo, para quienes nos gustan estos hermosos pescados del río. Un poquito de sal. Le dicen el cosito negro, eso a mí me gusta, lo dejo así nomás. Vamos a mover el fuego. Bueno, vamos a un costado. Acá ponemos ahora parrillita para armar unas brasas. Bueno, yo voy a emplear la técnica como utilicé la otra vez, que era poner esta parrilla arriba así para que el pescado no se pegue y así poder darlo vuelta más fácil. Ahora vamos a poner arriba el pescado otra más chiquita. Ahí está, lo dejamos ahí 20 o 30 minutos, depende de la cantidad de brasa que ponga. De un lado y después lo damos vuelta para poner la salsa, en este caso. Vamos a picar este ajo para ponerle a la boga. El ajo, algo muy rico que deja muy lindo sabor. Yo lo pico así, bien chiquito. Esto obviamente es gusto, es gusto de cada uno. Bueno, a la boguita le ponemos un sal, ajo.
En este caso le voy a poner un poquitito de condimento para pizza, que está muy bueno, que también tiene pimienta, comino y otros ingredientes. Listo, ahora lo vamos a envolver. Acá tengo el papel, esto es de una bolsa de harina, creo que es, que suelo utilizar siempre. A mí me gusta hacerlo así. Podría utilizar otro tipo de material como el papel brillante, este que no me acuerdo ahora. Acá tengo un poquito de grasa. Ponemos algo de grasa así para que no se pegue. Lo volamos acá. Es impresionante, pruébenlo. Por eso lo hago así, envuelto. Y ahí lo mandamos acá. Nada más. Boga envuelta. Sábalo que se está cocinando a full. Miren cómo ya está tomando el colorcito ahí. Impresionante. Grasa a la boga. Te va a quedar una locura, ¿eh? Te va a quedar de 10. Unos palitos más de leña. Seguimos. Esto le quería mostrar, que hace bastante tiempo que tengo mi cosecha propia, ¿eh? Ojo, morrón verde. Se me salió uno, no puede ser. Voy a llevarlo entonces para la cocina. Plantita de zapallo que planté hace poco, están creciendo a poquito. De zapallo y están creciendo a poquito. Esta es mi huerta, mini huerta. Unos minutos más tarde. Este es el sonidito del amor. Para la salsa voy a utilizar cebolla, tomate. Después ya en la sartén le vamos a poner un poco de aceite y algo de sal. Y por supuesto un puré de tomate. A echar un poquito más de brasa, después sí, lo damos vuelta. Esta otra parrilla chiquita ponemos acá y ahí después lo damos vuelta. Puede pasar también que se queme el papel si le mete mucha brasa de golpe. Ahí lo dimos vuelta. Vea, sacamos rápido esto. Y en breve le echamos la salsa. Bueno, mientras el pescado se cocina tranquilo, ya tengo todo listo para la salsa, que la voy a colocar a la boga. Ahí tengo cebolla, coloco puré de tomate en aceite, por supuesto. Luego vamos a revolver. Esto lleva 10-15 minutos. No mucho más, echamos un poquito de... Antes coloqué algo de condimento para pizza. Esto es a gusto personal, a mí me gusta colocarle un poco de orégano, también un poco de provenzal que tiene ajo y perejil, que le deja riquísimo. Unos minutos más tarde. Bueno, acá está la salsa, como ven, tiene cebolla, tomate en fruta, tomate puré, sal, orégano, provenzal y un poquitito de y aceite, obviamente, para cocinar. Hice unos 15 minutos más o menos, se cocinó y ya está. Vamos a colocar. Una locura. Y brasero, bueno, cada uno tiene la brasa como más cómodo le parece, ¿eh? Unos momentos después. Mire cómo se hizo el papel. Eso es buenísimo porque el pescado entonces se recocinó bien la boga. Y acá el sábalo este ya está para comer, así que lo vamos a sacar. Mira lo que es esto.
poquito le dejamos 5 minutos, 5 o 10 más, porque fue lo último que puse. Y también lo sacamos. Limoncito que no puede faltar. Esto ya de contra estaba bien. Sí. No está quedando nada. Te regalo sorpresa. Parece que se quemó todo, pero en realidad está recocinado. Mira todo lo que se cocinó esto. Tiene todo el cepillo. Este se llama Tito. Y allá se llama la chilaca. Ahora vamos a ver su contenido. Bueno, come. Anda la mierda.